Así es, Sofía. Bueno, este fin de semana, como todos los años, hace más de 15 años llevamos adelante un congreso que se llama Fuego y Revolución, y bueno, que nace aquí en la ciudad de Villa Carlos Paz y es en el Teatro Luxor. Así que toda la expectativa para lo que va a suceder a partir de esta noche a las 19 horas se abren las puertas del teatro y a las 20 horas damos comienzo a Fuego y Revolución en su edición número 15. ¿Es abierto a todo público? Bueno, la entrada es para todo el público, pero tiene obviamente un costo, ya que lo realizamos ahí en el Teatro Luxor, viene gente de diferentes partes de la Argentina y también son conferencistas internacionales. Así que bueno, todo esto conlleva un gasto y por eso tiene un costo, pero sí, obviamente es abierto para todo público. ¿Qué importancia tiene hacer este tipo de congreso? Bueno, para nosotros la verdad que el fin de hacerlo es justamente afectar a la juventud, poder darle, generar un espacio para ellos donde a través de la cultura, la música, el arte, ellos también se puedan expresar. Por eso todos los años cuando hacemos Fuego y Revolución, para nosotros es muy importante la apertura. Siempre lo hacemos con un mensaje donde participan músicos, participan actores, participan, bueno, este año también va a estar el coro gospel siendo parte de lo que es la apertura. Y bueno, a través de como digo, el arte, para nosotros dejar un mensaje y también los conferencistas que van a estar participando, ¿no es cierto? Así que, bueno, para nosotros es súper importante.